Os maiores de Ribeira mozan as súas novas olladas no Lustre Rivas, mostra realizada polos asistentes ao Programa de Dinamización e Promoción Social do Municipio. A tarde de onte foi moi especial para parte do alumnado do Programa de Dinamización e Promoción Social das persoas maiores que impulsan os servizos sociais do Concello de Ribeira. As obras realizadas ao abeiro do Obradoiro de Artes Plásticas dos Maiores locen xa nas paredes do Centro Cultural Lustre Rivas, unha colección de cadros reunidos baixo o título Novas Olladas. Es unha exposición que gira en torno a versiones de obras de arte gallegas, de pintores e pintoras gallegas, como Maruja Mallo, Seoane, Castelao, hechas e realizadas por personas maiores del Concello de Ribeira. Al margen de la temática que gira en torno a la exposición, pues bueno, se pueden ver versiones también de otros artistas como Picasso, Cézanne, Monet, artistas más internacionales. E agradeceu a todos os participantes o poder compartir con eles todos os momentos ao longo do desenvolvemento deste obradoiro de artes plásticas. Na inauguración desta nova mostra estivo o concelleiro de Servizos Sociais ribeirense, Vicente Mariño, quen destacou o traballo desenvolvido no programa. Día a día disfruto muchísimo visitando e viendo as actividades que se desarrollan día tras día e veo a involucración, como se involucran día a día todos alumnos, alumnas, por decir una manera, alumnos y alumnas, en distintos tipos de talleres. Veo una gran ilusión todos los días y veo una gran ilusión viendo también todos esos trabajos que se han desarrollado a lo largo de este año. Desde la concejalía, pues les digo, animar a seguir en este camino, con estos trabajos que estáis haciendo, porque desarrolláis una gran labor y también hoy en día, viendo todo esto, pues creo que, aunque hoy también estáis mucha gente aquí, creo que también sería importante trasladar a vuestros amigos, a vuestras amigas, a vuestros vecinos, a vuestras vecinas, lo que se está exponiendo hoy aquí. Para que máis xente poida coñecer de primeira man os traballos que realizaron no Obradoiro de Artes Plásticas. Aquí podremos ver, como ha dicho antes Fernando, obras de arte gallego hechas por nuestros alumnos y alumnas, que eso es lo más importante. Ha nombrado aquí Fernando antes y ha apuntado aquí obras de Seoane, Maruja Mallo, Laseiro, María Antonia Dans, Castelao, obras de Picasso. En total, si mal no me han pasado nota y si mal no he contado, hay 48 dibujos, 24 cuadros, tallas de madera, tejas decoradas, etcétera, etcétera, que creo que un trabajo muy importante y que yo, repito, invito a que la gente venga. Novas Olladas estarán a Lustre Rivas ao longo deste mes de xuño, xa que unha das actividades enmarcadas no Xuño da Cultura e as Artes impulsado polo Concello Ribeirense e as asociacións.